Jaurlaritzako egun honetan hiriaren kudeaketa ekonomikoari buruz hitz egingo dugu eta bi zati izango ditu. Lehendabiziko zatian hitz egingo dugu egun udaletxeak bultzatzen duen kolaborazio publiko pribatuak nora garamatza eta horri buruz hitz egiteko Merce Cortina eta Xavier Gaintza EHUko irakasleak izango ditugu. Eta bigarren zatian hitz egingo dugu hiriaren gestio ekonomiko solidarioari buruz eta baita ere udal kontratazioetan klausula sozialak gehitzeari buruz. Horretarako alde batetik Carlos Azkuntze Reaseko kidea izango dugu eta beste alde batetik Josean Urkiola Donostiko udaletxean aholkulari moduan dabilen pertsona eta hain zuzen Donostiko kontratazio berrietan klausula hauek txertatzeaz arduratu dena eta aholkulari lanetan ibili den pertsona. Yo y mi compañero Xavier Gaintza vamos a hacer una exposición inicial sobre qué es esto del modelo de gestión urbana público-privada, en qué consiste, qué consecuencias tiene a nivel económico, pero también a nivel político, y un poco qué retos tiene este modelo de gestión en el marco de la crisis actual. La exposición va a tener una parte muy definitoria, más general, pero vamos a aterrizarla constantemente con ejemplos de nuestra ciudad de Bilbao. En mi presentación voy a tratar de demostrar o de presentar que hay modelos alternativos a los modelos imperantes de desarrollo económico en la ciudad, que están vinculados especialmente pues, a lo que es el desarrollo económico capitalista, y que es posible replantear las políticas municipales y la gestión municipal pues, de esas cuestiones económicas. En concreto, bueno, pues pasaremos por algunos de los enfoques alternativos, como es el desarrollo humano local, los territorios socialmente responsables, y especialmente nos detendremos en lo que es la economía solidaria como una alternativa pues, a un modelo de desarrollo capitalista que no está centrado en las personas, ni en el medio ambiente, ni en la comunidad. Y plantearemos algunas propuestas que desde la economía solidaria, en los terrenos de la financiación, la producción, el comercio y el consumo, se pueden impulsar desde el trabajo municipal. Lo que intentamos explicar desde Donosti es el proyecto de cláusulas sociales que queremos implantar en el ayuntamiento. Lo que queremos es que todas las cláusulas sociales en los pliegos de condiciones se puedan incluir de cara a que, tanto a nivel ético, a nivel de igualdad, de condiciones laborales y de lingüísticas en respecto a la euskera, los podamos garantizar que se aplican en todos los contratos, en todas las compras, en todos los servicios que se hacen. Las instituciones tenemos un papel importante para garantizar todos estos conceptos. Nosotros eso lo hemos traducido en una instrucción política, puesto que es el impulso político el que las hace la realidad, pero lo que tiene el futuro es que el futuro de las cláusulas sociales vienen a garantizar los objetivos que nosotros planteamos. La sociedad, en este caso los derechos de las personas, de las mujeres, de los colectivos más desfavorecidos, tienen que estar garantizados por las instituciones y en este caso a través de las cláusulas sociales y su implantación en los pliegos de condiciones, las instituciones tienen mucho que hacer y ese es el planteamiento que estamos llevando en Donosti y que hoy os queremos trasladar.